Para ejemplo, la quinta teoría, donde todos los gritos son de la partida, complicaciones con la derrota, fortaleza y un lárgaro. En los primeros metros, en el tiro lo va así. Por fuera, mal anda que ya lo pone con momento. Más adentro lo hace, ven que van en la tercera colocación, corre. Toma más afuera, vampiro. Está en la mitad de nuevo. Mal anda en la delantera, segunda colocación para Ventival. Tercera colocación lo va así. Toma en la cuarta colocación con calma, más afuera lo hace Besota y más afuera Vampiro, así los participantes recorren el primer colo en la delantera, varios surgi para Malandra, segunda colocación lo hace Puma, tercera colocación para Benzema, más afuera lo hace Vampiro en la quinta colocación, Besota, más atrás lo hace Juncal, así los participantes van en busca sobre los últimos 1000 metros de carrera. Prevalece en la delantera siempre Malandra, segunda colocación siempre lo hace Puma, en la tercera colocación Vampiro, así los participantes van a recorrer los últimos 800 metros de carrera. Prevalece Malandra en la delantera, en la segunda colocación lo hace Puma, en la tercera colocación Vampiro y más afuera de suelta, así los participantes pisan el último codo, siempre en la delantera lo hace Malandra. En la segunda colocación a su costado lo hace Puma, más atrás en la tercera colocación Vampiro, los participantes pasan por la mitad del último codo, siempre en la delantera lo hace Malandra. En la segunda colocación lo hace Puma, tercero mitad de cancha lo hace Vampiro y los participantes pisan la recta final, 400 metros finales, son los que cortan licor. Malandra siempre en la delantera, en la segunda colocación en mitad de cancha. Puma, más afuera lo hace. Más adentro Vampiro, 150 metros de carrera. Malandra en la delantera, en la segunda colocación lo hace. Puma, más afuera Vampiro, 50 metros finales de carrera. Malandra siempre en la delantera, segunda colocación lo hace. Puma, más afuera Vampiro, poco metro con el disco. Malandra comenta con el 7, 3, 11, 8, 1.